Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy tengo un invitado especial, a mi amigo Ernesto. Muchísimas gracias por darme la oportunidad y te agradezco. El día de hoy, gracias a todos los que nos han escrito, buscamos un modelo que nos sirviera como para las preguntas que nos han hecho, como así, oye, don Edgar, si tengo el cabello delgado, ¿qué me recomiendas? Entonces, nuestro modelo del día de hoy tiene un cabello similar, así como el cliente o la persona que nos escribió. Y pues vamos a hacer el video para sacarlos de las dudas. En este caso vamos a hacer un desvanecido con la 1.5, haciendo desvanecido desde la 1.5, un desvanecido alargado para hacerle lucir su tipo de cabello delgado. Y en la parte de atrás voy a hacer un desvanecido para resaltarle su cuello, para que como él trae mucha camisa, pues que se le luzca mucho más su corte. Y en la parte de arriba vamos a tratarlo de dejar un poquito largo para al final utilizar una cera mate y que pues no se vea el cabello, no hacer un peinado en húmedo, sino hacerlo en seco y que se vea mucho más volumen y que luzca pues el tipo de cabello que tiene. Entonces pues vamos a empezar. Voy a aplicar la peineta, la número 2, aquí, despacito, y voy a ir haciendo mi guía en todo el contorno. Como siempre les recomiendo de que pues metan bien la máquina para que no estén haciendo pasadas y tarden mucho en hacer su corte, sino que lo hagan a la primera y... 3, 2. Ya que pasamos la 2.5, pues ahora vamos a pasar la 3.5. Igual en todo el contorno, pero no nos vamos a subir mucho, sino que únicamente vamos a estar por encimita para hacer el desvanecido muy muy ligero, porque ya tenemos muy poco espacio para desvanecer y que se vea bonito pues de poquito en poquito, ¿sí? Y de aquí hacia abajo vamos a meter la 1.5, la 1, y desvanecerle aquí el completo para no marcarle, porque si se fijan, como ya es más cortito, el marcado me lo va a dar un poquito más arriba. Entonces yo prefiero hacerle lucir su cuello a marcarle la parte de atrás muy arriba y hacerle su cabeza mucho más chica. Entonces pues siempre hay que darles esas opciones a los clientes, muchas veces ellos no saben, pero pues para eso estamos nosotros, ¿no? Y enseguida pues vamos a poner 1.5 y nos vamos hacia abajo con nuestro desvanecido y la esquinita aquí por todo el contorno nada más. La 1, nomás la parte de la entrada, ¿sí? Y la 1 por todo el contorno, la pura esquina, mira. No entra toda la peineta, sino la pura esquina nada más. Y aquí abajo pues ya empieza a meterla toda, la 1, y ahora sí que nos vamos a la 1.5 para quitar todos los pelitos esos. Pero seguimos trabajando con el muñequeo para que se vea padre. Si se fijan, pues ya terminamos todo nuestro desvanecido, lo que les había comentado. Y ahora yo casi no uso la número 4, la peineta número 4, pero como por ejemplo aquí el cabello es muy delgado, lo que voy a hacer es separar la parte de la cúspide y voy a conectar un poquito aquí, pero nomás voy a pasar la pura orillita nada más. No me subo mucho, pues nada más lo que alcance a agarrar hacia la orillita para seguirle dando sombreado al corte. Y a partir de aquí ya voy a desvanecer con mi pura tijera de degrafilar, porque les comento, o sea, esto es porque estamos cuidando mucho el cabello delgado, porque es como se ve en el corte. Entonces ya que terminamos, pues agarro mis tijeras de degrafilar y únicamente para entrelazar los cabellos. Ahora sí que sí, tú eres de las personas que tienen el cabello delgado y no sabes cómo solucionarlo, pues puedes llegar con tu barbero pues diciéndole que quieres algún desvanecidito, pero pues nada más que lo alargue bien para que luzca el cabello y aprovechemos todo el cabello que tenemos, ¿no? Muchos tienen miedo al momento de usar las tijeras de degrafilar, pero yo no me estoy metiendo a hacerlo desde la raíz, sino que únicamente en la puntita aquí. Como ya terminé el corte, de hacer el corte, ahorita nada más voy a seguirme con la barba, pero ahorita terminando la barba, pues nos seguimos el corte y les voy platicando acerca del corte. Lo de la barba lo vamos a ver en otro video. Perfecto, ya que terminamos todo de hacer la limpieza de manos, la limpieza de cara, el rasurado en la barba,
Pues ahora me voy a pasar, ya que aprovechar aquí ahorita que nuestro cliente está dormido. Voy a aprovechar para secar el cabello, porque si se fijan, cuando está húmedo se ve mucho más transparente. Entonces voy a secarlo un poco para darle el toque que queremos. Y voy a usar un cepillo redondo para darle forma. Ya que terminamos de secar el cabello y levantamos a nuestro cliente, pues ahora sí vamos a aplicar un poquito de cera. En el caso de él, yo apliqué una cera mate, sí, de la marca Johnny B. Es la Street Cream, se llama. Y sequé el cabello, entonces lo peiné como va a quedar. Y ya nada más sobre eso agarro mi crema. Y sobre eso voy a únicamente las puntitas, nada más voy a pegar el cabellito que está por encima, nada más para darle la textura que quiero y compactar todo el cabello, pero no lo voy a compactar como a pegar, sino simplemente nada más sobre lo que tengo, ahí vamos a peinar, por encima básicamente. Me pregunta que por qué utilicé la cera mate, porque lo que quiero hacer es que nada más compactar el cabello y darle volumen y que no se vea transparente ni húmedo, como cuando pones un gel. Para este tipo de cabello no recomiendo que sea un gel, sino simplemente una cera mate, para que ayude a compactar y chequen pues cómo nos quedó, ¿no? Ya saben, los que quieran y tengan su cabello muy delgado y quieran alguna opción, esta puede ser una muy buena opción. Y les recomiendo que se sequen el cabello para que les dé mucho más volumen y únicamente apliquen una pasta mate. Les mando un abrazo, suscríbanse a nuestro canal, pónganlo en sus favoritos y compártanlo por todos lados. Bye. Dance on board.